Ya la caravana, todo listo, vamos a nuestra santa tierra, a Cotas, que nos dio nacer a nuestra fiesta patronal en sus 240 años de creación de Fundación Española, a ese hermoso pueblo de Cotas. Un cordial saludo para todos mis hermanos coteños y hacer la cordial invitación, que feliz viaje y mañana sigue la fiesta hasta el día domingo 9 de junio. Gracias, todos quedan cordialmente invitados. Muchísimas gracias. Quédate. We'll be right back.
noches. Hoy nos encontramos en nuestro querido pueblo de Cotas. Siempre los hermanos Escobar presentes acá en nuestro pueblo. Y hoy nos encontramos donando un hermoso castillo de 10 cuerpos para que deguste el público y los invitados de todo nuestro castillo. Virgen la Inmaculada Concepción. Muy bien, por último tenemos el nivel secundario, profesor. Ahí tenemos una vez más nuestra bandera nacional con los colores característicos que nos orgullece. Conservando nuestras tradiciones, conservando nuestras costumbres, desde muy jóvenes, desde muy pequeños, nuestros estudiantes de nuestro anexo. ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Por Jotas, querido! Bueno, así cantamos todos, yo sé que se la saben esta canción. ¿Ustedes son él? Y dice así, y le acompaña y cantar, dice, a la una, a las dos y a las tres, ¡viene! Y no me haces caso.
9, al señor Josme Marcos Gálvez. Mayordomo 2019, de nuestra festividad patronal de Cotas, en homenaje a vuestros santos patrones, San Antonio de Padua y Sagrado Corazón de Jesús. Ahí está la familia Marcos haciendo el desfile de festivos. A ver, ¿dónde está la palma del público para los mayordomos 2019 del anexo de Cotas? A ver, las palmas de agradecimiento. Esas palmas de agradecimiento para los mayordomos 2019, la familia Cosme. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Una banderola que tenor dice Municipalidad Distrital de Arma, que acompaña en esta oportunidad. Trae la palma del público. Carmen Pilar Quispe Llanos, ¿no? Con una aula de clase destinada a atender a los niños de 3, 4 y 5 años. Durante estos años pasaron por estas aulas, dicen muchos docentes, de vocación y calidad de servicio. En el 2014, 1372-2016 de la región de Huancavelica, de fecha 13 de octubre del año 2016, gracias a la gestión de la población, sometido al director Franklin Andía Morales, Mariano Cárdenas Santiago, Deidonio Mendoza Quispe, Rocío Grande Olivares, Felicia Raimundo Bría. Por parte del señor alcalde, en esa oportunidad el señor Sabino Laura Salgado, entró en funcionamiento el 2 de junio del año 1983 con el nombre Colegio Nacional Mixto San Francisco, siendo su primer director el profesor Justo Casia. Presentes el día de hoy. Un agradecimiento muy especial en verdad al programa Pensión 65, quien también no podía hacerse presente el día de hoy, ¿no? También han querido participar en este desfile cívico escolar. Un agradecimiento muy grande aquí, es un hijo boteño. Nos referimos a nuestro amigo Lucho Mendoza Canales, las palmas del público. ¡Esas palmas! ¡Para ver las palmas! Ahí tenemos a un Caranda, los geniales. Con un carnaval guaitarino, la coqueta. Tenemos a los mayordomos 2019, el señor Josme Marcos Gálvez. A ver, ¿dónde está la palma del público? Tributemos las fuertes palmas a los encargados de esta festividad, responsables del anexo de Cota.
Gracias a ustedes y a todos los humildes. Gracias por recibirnos, por todo. Gracias a todos ustedes. Y nosotros también te decimos gracias, hermano, por habernos alegrado. Nos has alegrado del pueblo, orgullosos. Y en lo futuro también vamos a estar acá. Gracias, hermano mío, gracias. Gracias. Por hacerme quedar bien, no te agradezco. Le decimos. A todos, ¿verdad? Muy agradecidos. Nos llevamos un buen recuerdo. Un buen recuerdo. Como es mi pueblo, es mi pueblo humilde. Humilde, así es. Pero sinceramente, tenemos sobrinos. Agradezco con tu alegría. Todos los que han colaborado. La mejor cita banda, creo que esta es la avenida. Gracias. Señores. Ya estamos satisfechos a mi familia, a mis paisanos. Claro. Ya, señores, muchas gracias. Muchas gracias. Para el pueblo de Capillas, Capillas Sur, Iñapampa, Huinchuyay, Antamarca, Cruz Pata, Cotas. Señores, muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Chao, producciones de L. Bueno, producciones de L siempre recorriendo el Perú. ¿Cómo se dice? Guatancama. Gracias. Muchas gracias por confiar en estas producciones y a la banda Orquesta Lo Genial de Santo Domingo de Capillas Sur, de Guaitará. Gracias a usted, mayordomo, por esta hermosa acogida en este anexo de Cotas, Vía de Arma, Castro Virreina, Huancavelica, Perú. Muchas gracias con todos ustedes. Será hasta otra oportunidad, que Dios mediante. Estaré de repente retornando por estos lugares. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Chao.